Bueno, este operativo es en base a investigaciones de la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada. Nosotros estuvimos aquí hace un mes en este mismo lugar con los caninos tratando de ubicar el lugar donde había señalado una persona que había gente enterrada en este lugar. Desgraciadamente pues no logramos encontrar nada en el mes pasado. Salieron nuevas investigaciones de una ruta de investigación en la cual es señalado también este lugar por otras dos personas. Entonces se sumó a la cantidad de una, se sumaron tres. Entonces, en base a los fundamentos que se nos dieron, en este lugar aparentemente hay 30 personas que están enterradas clandestinamente en este lugar. Los señalamientos es que dicen que de la carretera hacia abajo, 300 metros hacia abajo, y coinciden con las declaraciones que dieron las personas que fueron interrogadas, que esté al menos alrededor de unos 30 cuerpos enterrados. Entonces, en base a esos fundamentos de la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada, en cooperación con el Instituto de Antropología e Historia de la Ciudad de México, que nosotros hicimos la petición a esa institución para que vinieran con el georradar molecular, que es un aparato que toma radiografías del subsuelo, encontrándose en el lugar diferentes variaciones de tierra, como que hubo un movimiento en años anteriores. El día de hoy vamos a proceder ya con palas y picos a escarbar donde el georradar detectó que hubo movimientos extraños de tierra, con la posibilidad de que ya tenemos fundamentados tres testigos que mencionan este lugar, y aparte tenemos nueva tecnología. Vamos a dividir esto en dos secciones. De la parte esta que está aquí hacia la mitad se va a trabajar con el georradar, y de la otra mitad hasta donde la entrada del cañón vamos a trabajar con los caninos. Entonces van a ser dos secciones y estaremos trabajando el día de hoy y el día de mañana. Esperemos que en estos días pues tengamos ya información. Cabe mencionar que con este georradar en la ciudad de Nuevo León se encontraron tres narcofosas, y en Coahuila se encontraron otras dos narcofosas, y nuevamente la semana pasada en Nuevo León se encontraron 3.000 fragmentos de restos óseos en un lugar donde ya habían ido los perros y no se había encontrado nada. Entonces la efectividad de este aparato pues creo que es muy efectiva, y estamos muy contentos con la nueva experiencia que estamos viviendo con este georradar. Le hicimos un llamado a la señora Procuradora de Justicia del Estado para que en Baja California tuviéramos ya ese georradar y no estar pues ya molestando a la gente de México, y nosotros hacer los operativos cada semana. Y esto va a servir también al centro de atención de personas ausentes, de cuando tengan un señalamiento de un lugar por parte de una persona desaparecida, ir con el georradar y checar, y si se encuentra algo, pues escarbar, ya no va a ser necesario los perros. Entonces, ese es el procedimiento que estamos usando el día de hoy, y aquí vamos a estar todo el día hasta que anochezca, y el día de mañana también. Todo esto estaba repartido por células. En esta área estaba, pues, sino para omitir nombres, estaba encargado a otras personas. Entonces a Santiago Mesa, alias El Pozolero, los altos jerarcas de la mafia aquí en Tijuana consideraban al Teo como un mugroso, que nunca lo quisieron. Entonces resultaba, si hubo un secuestro o una ejecución dentro de esta área, no se lo iban a llevar a Santiago Mesa, atravesar toda la ciudad con cuerpos, hasta llevar hasta allá, hasta la zona del Macrobio Roja, no resultaba lógico. Entonces escogieron este lugar como cementerio clandestino. Es un tentativa la cantidad, que puede haber muchos más. Se menciona que aquí en este lugar estaba un hoyo, y en ese hoyo ya no necesitaban escarbar, ya nomás llegaban y echaban en el hoyo y vámonos, y tapaban. Y seguían echando más cuerpos. Entonces, aquí lo importante es que ya tenemos toda la